Muy bien, continuamos en Agritotal TV. Ahora nos visita Pablo Puceto, el expresidente de Fertilizar. Pablo, bueno, 20 años, impresionante. La verdad que sí, estamos muy satisfechos. Ayer festejamos los 20 años de Fertilizar, que ha tenido dos periodos muy significativos. En 1994 surge como un convenio entre un grupo de empresas y el INTA. Era un convenio, si se quiere, entre el sector privado y el sector público, algo muy innovador para aquel momento, entre dos sectores que parecía que cada uno defendía intereses opuestos. Y encontraron un punto medio que era precisamente entender que la tecnología de fertilización era algo que era positivo para todos, porque es positivo para el productor, es positivo para las economías, es positivo también para la sociedad en su conjunto, el pensar en una tecnología que lo que aporta es nutrientes para reponer los nutrientes que en cada cosecha nos llevamos junto con los granos y hacer de esta agricultura tan importante para el sistema argentino una actividad que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Ayer hablaban y homenajeaban a tres grandes referentes que nos contextualizaron un poco que, claro, uno hoy la fertilización hoy no se fertiliza quizás por un tema de clima de negocio, sino tanto por un tema de que no haya respuesta. ¿Cómo ves este cambio, esta cosa de cierta resistencia a la fertilización? Con la siembra directa empezamos a tener menos mineralización. Y hoy ya que la fertilización sea algo que no se discute. Se puede discutir el nutriente, pero no se puede discutir la práctica. Bueno, esto creo que ha sido un cambio cultural, ¿no? Y todos sabemos que lo más difícil de cambiar es la cultura. Y creo que parte de un paradigma que en su momento fue real y ha sido real durante muchísimos años, que es la pampa es fértil, ¿no? Y creo que ¿quién no ha escuchado en algún momento esta cuestión? Y esto es algo que obviamente lo sabíamos acá en la Argentina y lo sabía todo el mundo, pero el tema es que en algún momento esa fertilidad empieza a decrecer. Uno podría decir que nosotros tomamos la caja de ahorros a full, llena de nutrientes. Y obviamente empezamos a realizar la actividad agrícola y a cada vez ir sacando parte de esos nutrientes, tener grandes producciones sin necesidad de aplicar fertilizantes. Pero claro, los niveles en la caja de ahorro empezaron a caer. Y ahí empezó primero la necesidad de reponer el nitrógeno, que es el principal nutriente, un nutriente de alta movilidad en el suelo. Todos los cultivos tienen una fuerte extracción de nitrógeno del suelo. Y ahí es donde primero se empezó a evidenciar la respuesta de los cultivos a la falta del nitrógeno. Pero la situación no se detiene ahí. Después apareció el fósforo, y hay datos que son muy contundentes. Cuando uno hoy ve que en el 70% de la pampa argentina los contenidos actuales de fósforo están por debajo de las necesidades nutricionales para que los cultivos maximicen sus niveles de rendimiento, decís, bueno, wow, ¿qué pasó acá? El fósforo tampoco está. Lo vemos con el azufre. Vos tenés cultivos, todos extraen azufre, pero la incorporación de la soja dentro del circuito productivo y cada vez con más fuerza impone una fuerte demanda de azufre. Y apareció en su momento también la necesidad de empezar a pensar en la reposición del azufre. Y lo mismo está empezando a ocurrir con otros nutrientes. Vos tenés que en ambientes más vulnerables, por ejemplo en la zona de la Mesopotamia o el noreste, empieza a aparecer respuesta al potasio, que es un nutriente que es riquísimo en nuestro suelo en forma natural. Y empieza a haber respuesta también a los micronutrientes. Entonces, lo que quiero decir es que esto es una tendencia que desafortunadamente todavía se está dando en mantener un sistema agrícola fuertemente extractivo. Y esto no es uniforme, no todos los productores tienen las mismas prácticas, no en todos los cultivos se dan las mismas prácticas. Vos tenés el caso del trigo y el maíz, donde más del 90% de los productores aplica fertilizantes y prácticamente niveles de reposición. Después tenés el caso de la soja, donde esta es una realidad muy, muy distinta. Y bueno, creo que también ahí es el desafío sobre el cual tenemos que trabajar de acá a los próximos 20 años, ¿no? Hablando, bueno, justamente del futuro, uno en general cuando habla de 2020, más allá de que sea Alpea o producir conservando o quien estime, estamos hablando de por lo menos 30 millones de toneladas de grano más. Pero ustedes ya hace un tiempito que vienen avisando, che, pero ¿con qué nutrientes vamos a nutrir esas 30 millones de toneladas más?
Vos ayer también comentabas que hoy el sistema puede manejar unas 5 millones de toneladas. ¿Crees que de acá al 2020 va a haber un cambio y se va a empezar a aumentar la fertilización de estos 3 millones, un poco más, un poco menos, para arriba? Bueno, obviamente estamos en una coyuntura que es indudable que tal vez no es la más favorable para la implementación de la tecnología, cuando uno ve que muchos cultivos como el trigo, el maíz e incluso la soja tienen problemas de rentabilidad, significa que tenemos que repensar el esquema bajo el cual desarrollamos la agricultura en la Argentina. Pero obviamente respecto a los 3 millones de toneladas donde estamos parados hoy, pensar en 7, 8, 9 millones de toneladas de consumo de fertilizante parece muy ambicioso, pero tenemos que recordar que en el 2007 y en el 2011 la Argentina estuvo cerca de los 4 millones de toneladas, o sea, como que hemos involucionado desde alguna perspectiva. Desde el punto de vista de la industria, obviamente venimos trabajando para prepararnos para una demanda creciente en el consumo de fertilizantes. Vos hablabas de estas 30 millones de toneladas adicionales de grano que la Argentina puede o tiene la ambición de llegar a producir, y eso obviamente para que ocurra tiene que darse varias cosas. Tenemos que mejorar el mix entre gramíneas y soja para que el sistema productivo sea más sustentable, y la otra pata de esa sustentabilidad es pasar del 30 35% de reposición de nutrientes que estamos en la actualidad a un nivel un poco más similar a lo que ocurre en otros países del mundo, ¿no? Que un nivel, por ejemplo, del 60%. Y eso, bueno, cuando uno empieza a combinar esas cuestiones más el trabajo continuo en que el productor entienda que la inversión en fertilizantes es una inversión rentable, o sea que por cada dólar que invierte el productor va a tener un recupero, dependiendo del contexto, de las condiciones, del cultivo, de entre 2 y 4 dólares. Estás diciendo, bueno, pero esta tecnología, además de ayudarme desde un punto de vista de sustentabilidad del sistema productivo, me ayuda en el corto plazo a ser más rentable, más eficiente. Entonces, de esta combinación entendemos que nos vamos a estar moviendo en esa dirección de aumentar el consumo de fertilizantes. Acá siempre decimos, el productor no tiene que usar mucho fertilizante, tiene que usar la cantidad que necesita, porque acá lo que tenemos que preservar es este equilibrio entre, obviamente, el interés económico y no caer en situaciones tampoco de excesos de uso de los fertilizantes que también son contraproducentes, ¿no? Más allá de la coyuntura, la verdad es que, bueno, se viene un cambio de gobierno, hay que ver qué tanto cambia o no cambia lo que tiene que ver con maíz y trigo, pero ya hay un proyecto de ley en cuanto a lo que tiene que ver con la promoción de fertilizantes. ¿Crees que más allá de lo que pueda pasar o no pasar en cuanto a la parte comercial y del maíz y el trigo, esta ley puede llegar a levantar el consumo? Nosotros estamos convencidos que la mejor forma de complementar todas las acciones que uno tiene de difusión en lo que hace la práctica de fertilización es crear algún sistema de incentivo, porque realmente creo que la sensación que tienen muchos productores es, bueno, pero si yo hago las cosas bien, no tengo ninguna ventaja respecto del que hace las cosas mal. Entonces, generar algún sistema que al productor que hace una buena práctica agrícola y sustentable lo incentive a reforzar ese círculo positivo, entendemos que es importante. Este proyecto de ley que está en tratamiento en la Cámara de Diputados y que el diputado Luis Basterra ha tomado realmente con mucha convicción y vehemencia para tratar de llevarlo adelante, lo que propicia es un concepto muy, muy simple, que es que el costo de los fertilizantes se pueda desgravar como costo dos veces al momento de declarar el impuesto a las ganancias. Es un incentivo que entendemos que ayuda y que va en la dirección correcta, obviamente. Muy bien, Pablo. Bueno, te agradecemos mucho y nuevamente felicitaciones por el aniversario. Bueno, muchas gracias a ustedes por el acompañamiento y, bueno, nos seguiremos viendo. Gracias.